Y estamos hablando que para el próximo martes, Dios mediante, estamos contemplando la entrega de las credenciales a los 3 diputados que estaban afectados en circuitos plurinominales, pero que no estaban realmente impugnados, que son Néstor Guardia en el 2-1, Rubén de León en el 9-1 y Samir Gozaín en el 4-1.